¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nueve olores que los ratones odian es el tema de hoy. Como probablemente ya sabes, los ratones pueden ser un gran dolor de cabeza. Si estás buscando soluciones rápidas, económicas y fáciles que no dañen a estos pequeños bichos, pero que los mantengan fuera de tu espacio, entonces vamos a ayudarte. Los ratones tienen un sentido del olfato muy agudo. Puedes usar este rasgo para repeler a los ratones de forma natural y usar aromas específicos que los ratones detestan, como son los siguientes. 1. Aceite de menta. El aceite de menta es una herramienta popular que se usa para luchar contra ratones y ratas. Este material huele muy bien en pequeñas cantidades, pero puede ser potente cuando se concentra. El aceite de menta es uno de los olores que más odian los ratones y a menudo se usa para mantenerlos alejados de las áreas alrededor de las casas. Puedes comprar, empapar bolas de algodón con el aceite y colocarlas en lugares problemáticos. Los ratones evitarán el olor áspero. De lo contrario, puedes comprar botellas de spray y rociar el aceite en aerosol en los gabinetes y las entradas del sótano. Recuerda, la concentración es clave para este aceite. El mayor beneficio es que el olor no molestará tanto al usuario. 2. Pimienta de cayena. Se sabe que la pimienta de cayena, junto con muchos otros tipos de pimienta, hace que los ratones eviten un área. No solo es un olor fuerte, sino que también les irrita la nariz. El único problema es que necesitas una forma de dejar la pimienta que no te irrite a ti ni a los miembros de tu familia. Algunas personas afirman poner copos o polvo en áreas menos transitadas de sus hogares. Otros hacen un spray concentrado con pimienta, jabón para platos y agua. También puedes encontrar aerosoles comerciales prefabricados para ayudarte. 3. Hojas para secadora. Aunque nos encanta el olor, los ratones odian el olor de las toallitas para secadora. Son demasiado fuertes para que los ratones los disfruten. La forma de utilizarlos es sencilla. Toma toallitas para secadora y las frotas en áreas donde crees que los ratones podrían estar tratando de ingresar a tu hogar. Los zócalos, por ejemplo, los gabinetes interiores y las puertas son lugares para usarlos. 4. Canela. La canela es un olor muy poderoso que puede disuadir e irritar a los ratones. Sin embargo, no puedes simplemente arrojar algunos palitos de canela. En cambio, debes empapar bolas de algodón en aceite de canela puro y colocarlas en lugares donde crees que los ratones ingresan a tu hogar. Evitarán esa zona en el futuro. 5. Amoníaco. El amoníaco es un producto químico potente, por lo que debe usarse con cuidado. El amoníaco es un químico interesante que podría asustar a los ratones por una variedad de razones. Podría hacerles pensar que un animal depredador, como un gato doméstico, ha orinado en un lugar. Esto les haría evitar esa zona. Además, el olor es bastante fuerte por sí solo. El único problema es que es difícil usar estas cosas de manera segura. Puedes poner algunas tapas llenas del producto en tus gabinetes, pero luego tienes que lidiar con el olor. Además, no puedes poner amoníaco en tu casa con niños pequeños. Usa esto con precaución. 6. Clavo de olor. El clavo es una especia poderosa similar a la canela que es muy fuerte y divide amargamente a las personas sobre si les gusta o no. Puedes usar esta especie cruda o puedes usar el aceite esencial en lugares donde viajan los ratones. Esta especie poderosa es fuerte, como te digo, por lo que debe gustarle a ti. De repente no te gusta ese olor, pero ya es cuestión de gustos. 7. Vinagre blanco. El vinagre blanco es un artículo doméstico común que puede disuadir a los ratones. Puedes rociar este artículo o usar el método de remojo de bolas de algodón para hacer que los ratones eviten una área. Sin embargo, el vinagre blanco es uno de los elementos con menos probabilidades de mantener a los ratones fuera de un área. Es potente, pero difícil de concentrar y mantener. 8. Bolas de neptalina. Las bolas de neptalina son artículos de olor fuerte que han sido utilizados en el pasado para disuadir a los ratones de entrar en partes de una casa. Aunque a los ratones no les guste el olor de las bolas de neptalina, necesitarás usar muchas bolas de neptalina para repeler a los ratones. Incluso entonces es posible que no impida que algún ratón ingrese a tu hogar. Sin embargo, una alta concentración de bolas de neptalina afectará negativamente tu salud, así que hazlo con cuidado. 9. Pasta de dientes de menta. Al igual que el aceite de menta, los ratones no pueden soportar el olor de pasta de dientes con menta. Puedes colocar esto alrededor de tu casa de varias formas, pero probablemente se seque antes de mantener alejado a los ratones. Es una posibilidad. Es mejor que te quedes con el aceite esencial de menta.
La pasta de dientes puede matar ratones si te toma en grandes cantidades. Es poco probable, pero sucede. Pero la probabilidad de que esto suceda, como te digo, es muy baja. Entonces, ¿qué olores odian más los ratones? Parece ser una mezcla entre menta y pimienta, pero también existen otras opciones, como ya te conté. Así que mucho cuidado y sobre todo en el amoníaco con mucha precaución. Es un placer informarte como siempre. Ya estás más al tanto para evitar a estos bichos, por así decirlo, lejos de tu hogar. Un abrazo, cuídate mucho. Si no te has suscrito al canal, hazlo ya mismo. Comenta y comparte. Y hasta un próximo video.